¿Y qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Y pues bueno, chicos, el día de hoy les traigo este nuevo video en el cual nos encontramos en un nuevo mapa de Halo en Fortnite. Y la verdad, antes de empezar este video, muchas gracias por todas aquellas personas que dejaron su like en el anterior video. Bueno, el anterior del anterior, que fue mostrando nuestro mapa de Boundless creado en el modo creativo en Fortnite. Al igual que muchas gracias a todas esas, aquellas personas que dejaron su like en el mapa de Halo 2. Y es que últimamente ha estado recibiendo muchísimo apoyo eso de traer mapas de Halo al Fortnite. Pero bueno, chicos, el día de hoy les traigo otro nuevo mapa. Este mapa muchos de ustedes lo conocerán, sobre todo, aquellas personas que están en mi canal gracias a Halo C, y también a los que han jugado Halo 2. Y podríamos decir que Halo Reach igual se mete a justamente ver este mapa. O bueno, está presente en este mapa. A ver, JPL, ¿cómo Halo Reach va a ver el mapa, ¿no? Pero bueno, el día de hoy les traigo el mitiquísimo mapa de Battle Creek, el mitiquísimo mapa de Beaver Creek. Llámalo X, llámalo Y, como tú lo quieras ver. Dependiendo de cada persona se llamó diferente. Bueno, de cada persona, de cada Halo. Que no es lo mismo cómo se nombró en Halo, o sea, cómo se nombró en Halo 2. Pero sí se nombró igual en Halo Reach, que en ese caso era Beaver Creek. Pero bueno, dejando todo eso a un lado, hay que decir que el canal del creador de este mapa se lo voy a dejar en la descripción. Que por cierto, el nombre del canal que creó el mapa es Deep Dreams Oficial. Que por favor vayan a dejarle un pedazo de like, porque sinceramente, ahora sí que como diría mi amigo de la escuela de primaria, se la batimamó al crear este mapa. Pero bueno, vamos a ver, ya dejando a un lado toda la tontería que muchos están diciendo: JPredi, ya mueves el mapa, cállate, ya no nos interesa que si se la batimamó, me la batimamaste. Eso no importa, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por esta zona. Más que nada vamos a empezar el juego para que vean más o menos cómo sería la dinámica a la hora de estar jugando. Y algo que me ha sorprendido, gente, es que todos los mapas que he visto referente a Halo están 100% hechos para jugar Fortnite. Y pues bueno, sé que muchos estarán diciendo: pues contra player, ese es el sentido para jugar en estos mapas. Lo cual nosotros no hemos hecho en el caso de Boundless. Y pues bueno, solo quería mencionar este pequeño detalle que me ha sorprendido. Y somos los únicos que hemos hecho los mapas de Halo, bueno, en este caso Boundless, al estilo de Halo, poniendo todas las armas referentes. Pero bueno, dejando todo eso a un lado, un pequeño spam referente a nuestro mapilla, que se lo voy a dejar en la descripción para que lo vayan a checar. Pero bueno, ya dejando todo eso a un lado, vamos a ir hasta aquí abajo, que muchos sé que recordarán esa típica zona en donde en el caso de Halo se te ponías a campear, te quedabas por aquí. No faltaba el típico vato con Rocket que se quedaba ahí parado como chile esperándote a rushar. Y es que tú estabas así con el miedo de que te llegaran dos misiles, estabas así como: ¡ah, corre, güey! ¡No mames, güey! Te ponías a correr como loca. Y ese grito varonil de JPlayer. Pero bueno, si nos vamos por este lugar, estaremos apareciendo en una especie de cueva. Y algo hay que decir es que este mapa está más inspirado en Beaver Creek que en Battle Creek. Y muchos de ustedes se estarán preguntando: JPlayer, ¿cuál es la diferencia? Pues en Beaver Creek, en el caso de Halo Reach, porque en Halo 2 no era así, existe como que una especie de cuarto en donde tú podías entrar y conectaba automáticamente con una subida. Y algo que hay que destacar es este efecto de madera, bueno, no de madera, de escalera destruida. Me ha encantado y es literalmente lo ha hecho así dándole a picazos. Que por cierto, el mapa no se destruye para nada, si ustedes lo ven no tiene ningún efecto. Y JPlayer no sabe hablar. Y es un pequeño detalle que cuando estás jugando a lo mejor no te das cuenta, pero si te pones a ver el mapa desde cero, me ha impactado. Y es que lo acabo de ver. Pero bueno, ya dejando todo esto, que bueno, unos pequeños detalles son ahora sí que necesarios para que le den un toque especial al mapa, nos iríamos a esa zona en donde conectaría con un punto clave, ya que aquí puedes campear. Por ejemplo, tienes vista a la base roja y a la base azul, iba a decir base verde, ¿sabes? Pero no hay ni base verde. En donde es un punto donde justamente si tú jugabas Halo, en el caso Halo Reach, tenías casi medio mapa dominado. Pero bueno, esto es algo que me ha gustado. Es un pequeño detalle que sin lugar a duda, pues a mí se lo he pasado por alto. Y es que no soy mucho de jugar Halo Reach, pero pues al verlo dije, a lo mejor hace referencia. Vamos a tirarnos rápidamente. Vamos a agarrar la Desert Eagle y vamos a ir
ahora sí a lo que vendría siendo el puente que se encuentra justamente en medio. Y como les decía, eso está 100% inspirado en Halo Reach, ya que si aquellos que sean veteranos y recordarán el mapa de Valkyrie de Halo, se sabrán que esto debería estar de color arena y debería pues verse al igual que todo el mapa. Pero bueno, como les decía, esto ya está más inspirado al Halo Ranchito. Pero bueno, si nos vamos a esta parte de arriba, uy, qué salto acabo de hacer, ¿no? Nos encontraremos con el lanzamisiles que estaría imitando o estaría en la posición del Rocket Launcher, que aquellos que obviamente no creo que no sepan, ¿no? Porque había típicos campers que se quedaban aquí en plan, no, güey, te tengo la pista, baby, y lanzaban aquí un misil, lanzaban otro por acá. Y pues como en Halo normalmente hay un misil de dos, de munición, en Fortnite es obvio que no hay, pero bueno, han puesto este misil cuádruple, en donde supuestamente ya lo retiraron en el Fortnite Battle Royale. Bueno, no está retirado, está guardado, pero al día de hoy sigue presente, tanto en el modo creativo como en el modo de patio de juegos, ¿vale? Bueno, chicos, esto ha sido todo el mapa. Hay muchas cosas por mostrar, los interiores, ya les mostré el interior de una base, ya lo demás lo pueden ir investigando ustedes. Y es que les voy a dejar justamente, como les repito, el canal del chavo que creó el mapa en la descripción, y al igual que en la caja de comentarios, para que le vayan a dejar un pedazo de like. Y es que la neta se la ha rifado con esta creación y me ha encantado bastante. Igual no se les olvide dejar su like para aquellos que les guste. Y es que ha hecho un trabajo literalmente, como diría Vegeta, que estoy flipando en colorines. Pero bueno, chicos, hasta aquí me despido. No se les olvide dejar su me gusta, compartir con sus amigos y suscribirse para más. También no se les olvide dejar en los comentarios si quieren que siga trayendo más mapas de Halo para Fortnite, o inclusive si quieres que cree un mapa, igual dejarme en la descripción. Pones ahí hashtag creación de mapas y pones el mapa y pones el nombre, perdón, del mapa de Halo que quieras que intentemos crear. Y digo que intentemos porque el de Bondless nos tomó bastante el hacerlo. Y es algo que en verdad yo apenas vea ese hashtag, el hashtag que más se repita, voy a traer el mapa, le voy a decir al Sublime que me ayude a crearlo para poder traérselo en el próximo video. Bueno, no exactamente en el próximo, sino en el próximo del próximo, porque sí tarda bastantito. Pero bueno, chicos, también no se les olvide seguirme en mis redes sociales para estar pendiente, ya que YouTube a veces no notifica. Activar la campanita igual de notificaciones. Y sin más, nos vemos hasta la próxima, chavos. Que aquí me despido en esta parte del medio, que está bastante chido, la verdad. Me ha encantado cómo ha hecho el mapa. Hasta la próxima.